Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al debate académico, análisis científico de las denominadas momias de Nazca. En realidad, tal como está planteado, este es un debate académico entre las personas que el día de hoy, en la mañana, se han presentado en una sala adjunta del Congreso de la República, a los cuales hemos invitado, mediante cartas enviadas a sus correos electrónicos, de su WhatsApp, a que concurran a este debate académico con respecto a un tema que es controversial, las denominadas momias humanoides de Nazca. Estaban citados los señores Jaime Maussan de México, Thierry Yaman de Francia, el equipo integrante de Gaia.com de los Estados Unidos, y el periodista peruano Joyce Mantilla, para que vengan aquí al evento. Estaban citados a las 5 de la tarde y bueno, hemos esperado durante, vamos a ver, en estos momentos son las 5:31, durante 31 minutos no han venido, desconocemos las razones por las cuales no han venido, pero nosotros entonces tenemos que empezar esta, que ya no sería debate porque no tenemos a la otra parte, sino vamos a hacer esta exposición científica. Antes de presentar a los expositores, quiero decirles de que quiero agradecer el nombramiento como moderador de este evento a la Asociación Peruana de Astrobiología, dirigido por el doctor en ciencias, el doctor Octavio Chong. Debo glosar acerca de esta institución. La Asociación Peruana de Astrobiología es la primera institución peruana conformada por investigadores, estudiantes y divulgadores de astrobiología. ASPAST se enorgullece de contar entre sus miembros con personas muy interesadas y comprometidas en pro de la investigación de esta disciplina en el Perú y su divulgación en el público interesado. Debo decirles, queridos amigos, que está aquí presente el directivo de esta asociación, el señor Iván Cervo Laura, al cual le pido un fuerte aplauso, por favor, que son los anfitriones. Muy bien. Debo decirles que la disciplina de la astrobiología se considera en la actualidad como una de las disciplinas científicas de punta, tanto así que hace poco acaba de realizarse el cuarto congreso de astrobiología con la participación de científicos de la NASA, organizado justamente por esta institución. Debo pedir a todos los presentes, por favor, que por respeto a este evento académico apaguen sus celulares o por lo menos lo pongan en modo de avión. A continuación, voy a presentar a las personas que van a intervenir en esta exposición científica sobre la denominada momia humanoide de Nazca. Tenemos aquí al doctor Flavio Estrada, a mi derecha, es arqueólogo, fundador del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Además, ha sido ex profesor de Antropología Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Escuela de Arqueología de San Marcos. Luego vamos a tener aquí, en esta exposición, al doctor Ernesto Ábalos, químico farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que fue una de las personas que intervino en el primer informe científico que fue solicitado al Instituto de Medicina Legal a propósito por la Fiscalía de Nazca. Y luego tendremos al magíster Pedro Pérez, él es administrador de salud especializado en el tema de tomografías, también del equipo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Y también quiero agradecer profundamente a las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos acá en su hermoso campus universitario, que nos ha prestado estas instalaciones para poder realizar este evento académico. A continuación voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Flavio Estrada, quien a partir de este momento va a dirigir la exposición que va a tratar de ser tanto para los presentes, a los cuales agradezco su presencia aquí, como para el público que va a ver este video acerca de este tema tan controversial de las momias humanoides de Nazca. Antes, si me permite, doctor, quiero glosarles de que en realidad esta denominación de momias humanoides de Nazca está hablando de un lugar que no existe. La ciudad de Nazca no existe. Quiero ser claros, Nazca con Z no existe. Nazca en realidad se escribe con S, y entonces cuando se habla de Nazca estamos hablando de repente de un lugar quizás fantasioso.
Esto lo vamos a ver a continuación a través de las exposiciones científicas que van a realizar nuestros expositores. Adelante, por favor. Buenas tardes. Antes de comenzar, yo quisiera pedirles que cojan un guante y se acerquen, ¿no? Vamos a conocer un poco más de anatomía humana, ¿no? Acérquense, por favor, sin miedo. Vamos a hacer un repaso anatómico, vamos a conocernos a nosotros mismos en nuestra forma final. Tengamos un acercamiento. Vamos a comenzar. Si nunca han visto un esqueleto, va a ser la primera vez que la vean. Va a ser una experiencia muy interesante. Con mis cuentecitos, pásenla. Vamos a encontrarlo. Pregunto aquí a los presentes, ¿cuántos huesos tiene un ser humano? 206. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero por lo general son 206 huesos. ¿Sí? Tenemos un esqueleto que es postcraneal, es decir, todo lo que es fuera del cráneo es postcraneal, tenemos una parte que es craneal, ¿no? Donde está alojado el cerebro. En las imágenes que les voy a mostrar después, hay una cosa muy interesante, que es esta situación en la cual se están combinando huesos de mano, huesos de pie, para armar estas cosas que se ha denominado humanoides de Nazca. Entonces, en vez de ser algo abstracto, o sea, algo que uno dice teóricamente, que esto es un hueso de pie, un hueso de una mano, hay que conocerlo, ¿no? Acá tenemos los omóplatos, clavículas, esternón, húmero, radio, cúbito, costillas, vértebras, sacro, ilíaco, fémur, rótula, tibia y peroneo. Los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. La mano, igualito, huesos del carpo, huesos de la metacarpianos y falanges, ¿no? En nuestro proceso evolutivo, pies y manos se han diferenciado totalmente. ¿Qué significa eso? Que nuestros pies, la parte plantar, es mayor que la parte palmar de la mano. Y nuestros dedos de los pies se han acortado, se han achicado, ¿sí? Se han reducido. Porque ya no cumplen ninguna función prensil. A diferencia de los huesos de la mano, que tienen la opción de coger cosas, ¿no? Las falanges se han alargado totalmente. Un dedo normal, dedo humano normal, está compuesto de tres falanges. La falange proximal, la falange media y la falange distal, ¿no? A excepción del hueso grande, perdón, del hueso número 1, de la falange 1, que está formado por la falange proximal y la falange distal, ¿no? La falange distal es donde está la uña, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? Si por lo menos no creen en humanoides y van a salir aquí sabiendo algo de anatomía humana, ¿no? Para que la próxima vez ya no los engañen, ¿no? Entonces, una práctica antigua, una práctica común durante la época prehispánica, era la de darle nueva forma al cráneo. Esto es una remodelación craneana. ¿Sí? Seguramente para quien no conoce, ve una forma así y dirá, pues esto es un extraterrestre, ¿no? Esto no es ningún extraterrestre, ¿no? Es una forma cultural, es una remodelación de cráneo desde una perspectiva cultural, ¿no? ¿Cómo se hacen estas formas? Se aplican bandas, se aplican vendas, se aplican tablillas para darle una nueva forma al cráneo, ¿no? Hay cráneos alargados, cráneos aplanados, una gran diversidad de formas de cráneo, ¿no? Y precisamente en Paracas, Nazca, en la zona donde presuntamente vienen estos restos, en la zona, y van a verla, en la momia María, hay ese tipo de deformación craneana de tipo pseudocircular o circular también, ¿no? Que es muy común. Entonces, tienen ustedes a dos manos, siempre es a dos manos. Se agarran, pásale por favor guantes. Encuéntrense con lo que nosotros somos. Al final, somos solamente huesos. Y como restos humanos, nosotros merecemos respeto totalmente. O sea, no somos objeto de mercancía, no somos objeto de compra-venta. El ser humano, vivo o muerto, tiene que ser objeto de respeto, ¿no? Hasta el final, ¿no? Si un objeto se compra, se vende, perdió, lo cosificamos, lo hacemos una cosa y lo vendemos, pues, ¿no? Y eso no debe pasar, ¿no? Observen ahí
el cráneo, observen de repente por acá la mandíbula, observen esos dientes, dientes netamente humanos, totalmente humanos. Pásenlo ahí, pásenlo, pásenlo. Siempre se usan dos guantes, por favor, siempre. ¿Qué información uno puede sacar de un resto humano? Uno puede sacar información con respecto a la edad y el sexo del individuo, ¿no? ¿Sí? Las patologías también son importantes indicadores del estado de salud de enfermedad de las personas, ¿no? Nuestro cuerpo lo vamos modificando todos los días de nuestra vida, al cargar nuestra mochila, al hacer cosas con la mano derecha y no con la izquierda, la vamos modificando totalmente, ¿no? Un hueso vivo es un hueso que cambia constantemente, ¿no? Cuando nosotros morimos y nos descomponemos, quedan solamente los restos óseos, que son elementos duros, ¿no? Y pueden resistir cientos de años, miles de años. Entonces, esta parte es una parte introductoria, yo creo que se fijen su interés en el cráneo. Obsérvenlo. No son cráneos extraterrestres, por más que ustedes lo hayan visto en películas, en videos y todo eso, son una diversidad de formas del cráneo, totalmente. Y es una deformación de tipo cultural, ¿no? Están presentes las suturas, sutura sagital, sutura coronal, la sutura escamosa, sutura lambdática, todo indicadores de un ser humano. Pásame los cráneos de los animalitos. En los sitios arqueológicos se encuentran restos humanos y restos de animales. Forman parte del contexto funerario con el cual estas personas fueron enterradas, ¿no? Dispuestas. Sus familiares, amigos o vecinos dispusieron a estas personas de una manera ordenada, ¿no? Los empardelaron, realizaron sus rituales y todo eso, ¿no? Lo que hace el huaquero es destruir todo ese contexto. El huaquero huaquea, rompe el pardo, se lleva las telas, y como el hueso no le interesaba mucho, el hueso simplemente lo dejan tirado, ¿no? Y termina deteriorándose en la superficie. ¿Es diferente un hueso humano de un hueso animal? Sí, sí lo es. Lo somos totalmente, ¿no? Este es un hueso de un camélido, una llama. El agujero magno es un agujero magno ubicado posterior. No es un agujero magno basal, como acá, perdón. Este es nuestro agujero magno. Nuestro agujero magno, nosotros, por andar bípedo, en nuestro proceso evolutivo, tenemos un agujero magno basal. Los animales tienen un agujero magno que es posterior, es horizontal. ¿Sí? Hay acá características muy importantes que quisiera que ustedes lo recuerden. Son estas enormes protuberancias, que son la cresta nucal, la cresta sagital y las líneas temporales superiores, ¿no? Que la vamos a ver inclusive en alguno de los objetos que han sido armados, ¿no? Todos los animales de cuatro patas tienen esa misma característica, comparten esa misma característica, ya sea un gato como este, igualito, cresta nucal, cresta sagital y las líneas temporales superiores, ¿no? El agujero magno, ¿dónde está? Es posterior. ¿Sí? El agujero humano nunca es basal en los animales de cuatro patas. ¿Sí? Miren la base del cráneo, bula timpánica, base del cráneo en este animal, y su agujero magno es horizontal, es posterior, es occipital, ¿no? En nosotros es basal por el andar bípedo. Este es un perrito y va a ser la estrella de esta conferencia, ¿no? Este es un perro, observen, las mismas características. La cresta nucal, cresta sagital, líneas temporales superiores, ¿no? Obsérvenlo. Pásenlo un momento para que vean. La del perrito, pásalo aquí. Acá. No estamos en el... Observen ahí, observen lo que nosotros somos. ¿Nos diferenciamos, humanos y animales, nos diferenciamos? Por supuesto que sí. Anatómicamente nos diferenciamos. ¿Sí? Somos el producto de un largo proceso evolutivo. Ténganlo en cuenta eso. Somos producto de un largo proceso evolutivo. Cada parte de nuestra anatomía expresa esa evolución. ¿Sí?
lo que nosotros somos ahora, lo que nosotros somos ahora, es una cosa que ha durado millones de años, ¿no? Diferenciamos nuestras patas anteriores y nuestras patas anteriores se volvieron superiores, ¿sí? A diferencia de los animales, que sus patas anteriores siguieron siendo anteriores y patas posteriores, ¿no? En nosotros, nuestras patas delanteras se hicieron superiores y nuestras patas traseras se hicieron inferiores, ¿no? Elevamos, tuvimos una posición erguida. ¿Observan bien todo eso? Porque quiero que tengan eso en la mente. La diferencia entre huesos de animales y nuestra propia anatomía ósea, ¿no? Sobre todo de los pies y las manos. Repasemos un poquito. Acá tenemos una mano, metacarpos y falanges. Huesos de la muñeca, huesos de la palma de la mano y huesos de la falange. Las falanges de la mano son largas, vuelvo a repetir, ¿no? Las falanges de los pies son cortas. ¿Se entendió hasta ahí la idea que quiero demostrarles para pasar ahora a la exposición? ¿Sí? Sí. Entonces les invito a retornar y podemos volver otra vez al tema. Les invito a retornar a sus asientos y vamos a continuar con la exposición, ¿no? Déjalo así todavía. ¿No? Sí. Hace algún tiempo, más de un año, tuve la oportunidad de analizar unos restos o aparentes restos humanoides enviados por la Fiscalía de Nazca, ¿no? Estos estaban constituidos por estos que ustedes ven, una cabeza de ese tipo. Como ya les expliqué, yo quisiera que ustedes reconozcan lo que hay acá, ¿no? Esta cresta. Reconozcan esta cresta medial. Vamos a seguir viéndolos. Reconozcan esta vista basal de este elemento. Reconozcan este agujero cuadrado que representa un agujero magno, ¿no? Ningún ser vivo tiene un agujero magno cuadrado, ¿sí? Y lo que es peor, que tampoco tiene cóndilos, es decir, que no hay puntos de contacto con la primera vértebra cervical. Es simplemente plano. Anatómicamente, eso no existe. Lo que también quisiera que vean ustedes es que esta misma presunta piel cubre los bordes de este presunto agujero magno. ¿Sí? Eso es imposible. Si a ustedes le sacan la cabeza, ustedes van a ver que la piel es solamente afuera. Adentro ya vienen otros tejidos, ¿no? Es imposible que la piel, o esta presunta piel, continúe hasta cubriendo el agujero magno, ¿no? Ahí están todas las vistas de estos elementos que he podido analizar. Una vista lateral. Pero como hasta ahí no sabíamos de qué trataba, lo que hicimos es radiografiar. Y las radiografías nos dan mucha información, ¿no? Vean el ojo, vean la boquita. El otro elemento es este de aquí. Un pequeño ser de forma humanoide. Pequeño, unos 15 centímetros aproximadamente. Ahí pueden observar la cabeza, el cuello separado. La muestra 3, una mano. Estas son las radiografías. La radiografía que ustedes pueden observar acá evidencian que realmente adentro hay un hueso. Sí, hay un hueso, efectivamente. Acá está el seno frontal de este animal. Acá está la cara de este armado. La cavidad craneana, ¿no? El borde nucal está acá. Ahí pueden apreciar muy bien. Nuevamente las radiografías. También se estila hacer un estudio de anatomía comparada. ¿Qué significa eso? Cogemos animales que se parecen a esta anatomía y la comparamos, ¿no? Aquí hemos visto la sutura sagital, hemos visto el borde nucal y la comparamos. También se repite acá en este animalito, que es el perro que hemos visto acá en la mesa, se repite en este gato, ¿no? Todos los animales de cuatro patas lo tienen. Una vista superior, también las mismas características. Comparemos acá. ¿Dónde estaría el agujero magno de esta cabeza real, ¿no?
A ver, dígame. Que sea una conversación más que una exposición así rígida en la parte posterior. Este agujero, agujero mayor, este es, no existe. Ha sido tallado en esta base del cráneo. De tal manera que el agujero magno se encuentra acá, en la cara del extraterrestre. Es decir, que la boquita del extraterrestre está justo encima del foramen magnum, ¿no? Que está acá. Y aquí sí es un foramen magnum real, porque aquí están los cóndilos occipitales, ¿no? Es decir, con las superficies articulares que van con la primera vértebra cervical, ¿sí? Mientras que acá no existe ningún punto de articulación para la vértebra. ¿Ahí la pueden ver? ¿Sí? Comparen la radiografía y el material comparativo. Esta es la bula timpánica. La bula timpánica. ¿Qué significa eso? Que el conducto auditivo está acá. Mientras que este objeto armado no tiene conducto auditivo. Simplemente no lo hicieron. No lo armaron el conducto auditivo, ¿no? Aquí la podemos ver mejor. Vean acá. El agujero magno está acá. Y el agujero magno está acá en el elemento, ¿no? A nivel de la boca, justo colocaron la boca del extraterrestre, ¿no? El candidato más seguro a ser el material sobre el cual fue hecho es un cánido, ¿no? Perros hay una gran cantidad, están asociados a material arqueológico humano, ¿no? ¿Qué significa esto? Que para tallar esta cabeza extraterrestre tuvieron que retirarle el hocico y los arcos cigomáticos, ¿no? Retirarle todos los dientes, ¿no? Y sobre eso se puso esta piel, esta falsa piel, ¿no? Que el doctor Ábalos va a explicar la composición química de eso dentro de unos minutos, ¿no? Este es el otro humanoide. Obsérvenlo. ¿Parece en correlación anatómica? No. ¿Sí? ¿Qué les parece? Clavículas, por ejemplo. ¿Hay clavículas? ¿Observan ustedes clavícula acá? No, no hay clavícula, simplemente, ¿no? Entonces, si clavícula, estos omóplatos toman una posición posterior y eso es imposible, ¿no? Anatómicamente es imposible que eso ocurra, ¿no? Quisiera que guarden en su memoria visual también estos puntos de acá, que son muy importantes para saber de qué estamos tratando, ¿no? Los que conocen anatomía sabrán que el cuello en todos los seres vivos está formado por vértebras. En este ejemplar, el cuello está formado por la diáfisis, es decir, la parte media de un hueso largo, cortada y puesta como un pivote, ¿sí? Sobre la cual fue puesta esta cabeza. La única parte real es esa cabeza que ustedes ven, que corresponde a un mamífero menor, por los dientes tricúspides. Si ustedes ven estos dientes tricúspides, corresponden a un mamífero carnívoro menor, ¿no? Pequeño. Es decir, que este cuello no existe, es falso. Sin clavículas es imposible que los omóplatos puedan haber tomado esta posición posterior, ¿no? Observen las cortaduras, las malas cortaduras. Ha sido cortado y ha sido palanqueado inclusive, ¿no? Se corta un lado y luego se palanquea y se queda una lengüeta siempre, ¿no? Acá, hay una lengüeta aquí. Está cortado, no hay epífisis. Epífisis son los extremos en los cuales un hueso articula con el siguiente, ¿sí? No hay nada de eso acá. Igual, pie, la cabeza es el único que pertenece a un animal completo. Es un animal joven, tiene la fontanela todavía presente. Esta es la fontanela, para quien no conoce. La mollera, que le llaman en los mamíferos, ¿no? Manos tridáctilas, pueden ver ahí el hueso cortado, roto. Tres manos. Nuevamente hueso cortado, es decir, no hay articulación, no hay nada que los una para articular, ¿no? Simplemente están rígidamente puestos, ¿no? Igual pasa con este otro elemento, una mano, la radiografía de esa mano. Observen, no hay ninguna correlación anatómica, como vamos a ver. Acá en la palma hay diáfisis de humanos subadultos. Es decir, que están usando huesos de humanos, pequeños, infantes, niños y de adultos para construir estas cosas, ¿no? Acá
vean ustedes. Acá observan ustedes, acá hay metacarpianos, hay falanges, otra vez se repite el metacarpiano, otra vez se repite la falange y completa con falange media y distal, ¿no? Acá un error anatómico de armado, la falange está al revés. Lo observan, ¿no? Entonces, tenemos esto mismo que se va a repetir en varios elementos, ¿no? Esta es la parte que el doctor Ábalos podría explicar mejor que yo, es el que realizó este análisis de espectroscopía infrarroja a esta presunta piel y que ha dado unos resultados bastante interesantes, ¿no? Y de repente él podría explicarlo en estas 5 vistas para pasar a la siguiente proyección, ¿no? Adelante, por favor, doctor. Muchos de ustedes preguntarán qué cosa es infrarrojo. Los análisis, para empezar, hay dos tipos: elementales y lo que son moleculares. Elemental está referido a análisis de un átomo. Por ejemplo, yo quiero saber plomo en sangre en una persona, ¿no? Si hay contaminación. Entonces, el plomo es un elemento, nada más, o sea, un solo átomo. Entonces, cuando yo quiero hacer ese análisis, utilizo una metodología y se denomina análisis de elementos. Ahora, si yo quiero analizar moléculas, por ejemplo, la cocaína es una molécula. ¿Por qué? Porque es un conjunto de átomos que interaccionan, ¿no? Y ya forman, tienen una estructura. Entonces se llama análisis molecular. Todos los análisis de por sí son comparativos, o sea, se comparan con algo. Tienen un estándar, un patrón o un centro de comparación. Ahora, los análisis tanto elementales como moleculares están fundamentados en dos cosas: energía y materia. La energía, ¿qué cosa es? ¿O qué energía usamos? Recuerden ustedes, el sol, ¿no?, emite una energía y esta tiene varias, se puede decir, niveles energéticos. Hay de alto nivel energético hasta los más bajos. Si hablamos de alto nivel energético, por ejemplo, hablamos de partículas alfa, beta, gamma, rayos X, seguimos bajando, ultravioleta, visible, infrarrojo, radiofrecuencias, microondas. Todas estas son energías que emite el sol, ¿ok? Energía y la materia que somos nosotros, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahorita apagamos todas las luces y nos tratamos de ver entre todos, todos nos vamos a ver o vamos a parecernos igual. Pero si prendemos la luz, entonces vamos a empezar a diferenciarnos. ¿Por qué? Porque algunos serán, pues, tendrán ojos verdes, otros tendrán ojos negros, otros tendrán cabello rubio, cabello lacio, cabello crespo. Entonces, ante la materia que somos nosotros y en una interacción que es la luz visible, entonces va a haber una respuesta. Entonces, todos los análisis, tanto elementales como moleculares, están basados en la interacción de la energía y la materia, son dos cosas. Y una de las energías que vamos a trabajar en este caso es el infrarrojo. ¿El infrarrojo qué hace? Interactúa con la materia, en este caso una molécula. Esta molécula, al interactuar con la luz infrarroja, va a emitir o va a transferir una energía de movimiento. Y esta se va a traducir en longitudes de onda. Cada molécula transmite esa energía microonda y es única de cada elemento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hablamos de la cocaína me va a emitir una energía que es única de esa molécula cocaína porque está conformada por únicos elementos. O sea, no existe otra molécula igual a la cocaína que sea diferente. Es como que, a ver, si yo me paro acá al joven y grito, se queda callado. Si yo me paro a la señora, grito y asalta. Entonces, cada molécula, cada materia reacciona diferente ante el estímulo de la energía. Y esa respuesta es única, es una huella digital. Lo que nosotros llamamos es un fingerprint. Y es único y exclusiva de la materia, con esa energía que le estamos dando. Entonces, nosotros, al someter la materia que estamos analizando en este caso, que es una cubierta de estos restos óseos, lo que nosotros vamos a hacer es ver de qué está compuesto, porque como está compuesto de varias moléculas, al someterla a una energía, cada molécula que la compone va a darme una respuesta, una señal. Y los equipos detectan esa señal. Y como yo tengo, en estos equipos cuentan con una librería. O sea, ¿una librería qué cosa es? Es la respuesta de muchas moléculas que está grabada en la memoria, que me sirve para comparar con las respuestas de una muestra de problema X que yo no sé. Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá no se nota bien, pero
al someter a alguna de estas tejidos, ¿no? O cubiertas, tejidos disecados, entre comillas, creo que ustedes pueden observar acá. Vean acá, dice, acá hay una respuesta, dice ácido palmítico, abajo dice parafina. Estos piquitos son la respuesta de que en ese tejido disecado hay una molécula parafina. También hay una molécula que dice ácido palmítico, o sea, son aceites. El ácido palmítico es una grasa. La parafina es una cera, ¿okay? Y eso es lo que en este caso, esto es lo que más no, la que tiene mayor respuesta. Pero acá abajito, ¿no? Hay otras más. Si ustedes, bueno, no sé si se notará bien, ahí dice, después de la parafina dice glue. Glue, que en inglés es pegamento, ¿no? Y si ustedes ven más abajo, a ver acá, está un poquito borroso. Dice polietileno vinil acetato. O sea, ¿qué cosa es el polietileno vinil acetato? Es plástico. Y en sí, entonces, toda esa maraña, esa cubierta, son componentes actuales. O sea, no tiene nada de incaico, para empezar. O sea, nada prehispánico, preincaico, etcétera, como quieran llamar, de más de 1000 años de antigüedad, no es. Porque son componentes actuales. Segundo, un tejido, entre comillas, de un ser vivo, no estaría compuesto por pegamentos, no estaría compuesto por un plástico, ¿no? Por grasas, etcétera. O sea, esto es algo diseñado, o sea, algo creado en los tiempos actuales, ¿no? Acá creo que este se observa mejor. Observen que acá dice individuo 1, individuo 2, ¿no? Este es un individuo 2 que se le extrajo la piel y acá sí se observa mejor lo que dice acá, ¿no? Incluso dice pegamento de escuela, ¿no? O sea, es PVA, que es un pegamento. Y abajo dice paper, waterproof, o sea, es el papel simple, ¿no? Y hay algo curioso que acá con el compañero Flavio, o sea, después que observamos, porque algunas cosas no se muestran, que el equipo es tan exacto que uno de nosotros fue al baño a orinar, ¿no? A miccionar, y con las manos, parece que no se lavó, y cogió un pedacito, o sea, que sustrajo la muestra. Y al momento de pasarlo por el infrarrojo, ¿ustedes creen lo que salió era líquido seminal? Líquido seminal. O sea, que imagínense, ¿no? El varón cuando coge su miembro a orinar, lo ha contaminado pues con líquido seminal, y al momento que cogió la muestra parece que contaminó y en el infrarrojo sale líquido seminal. O sea, el equipo es tan exacto que te dice la composición, aparte, además que lo contaminamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Con haciendo las pruebas, ¿no? No hay error. O sea, el análisis infrarrojo es una de las técnicas analíticas que se emplean actualmente para hacer análisis tanto de muestras puras como de muestras en combinación. Acá también vean ustedes, esta es la supuesta articulación. ¿No? Si ustedes ven en el segundo, perdón, el primero habla de un adhesivo térmico, una poliamida, ¿no? Incluso se han encontrado hasta cabellos púbicos y superficies de púbicos, cabellos púbicos superficiales. Y en las letras más pequeñas también hay pegamentos, hay parafina, hay plástico, o sea, todo esto ha sido armado, o sea, ha sido diseñado por las personas que tienen el interés de venderlo como de repente como un souvenir o hacerlo pasar por algo que no es, ¿no? Una supuesta cubierta o piel, ¿no? Y acá también hay otro que es el cianocrilato. El cianocrilato también es un plástico, ¿no? Y son compuestos actuales. También se han encontrado acetatos, parafinas, poliestireno, celulosas, o sea, han metido papel, han metido restos de madera, han metido pegamentos, ¿no? O sea, todo esto ha sido ya diseñado, ¿no? Bueno, estas fueron las muestras que se lograron analizar, tanto de los fragmentos, entre las uniones de los huesos, ¿no? De las piernas supuestas, que lo que debería ser una articulación, y también en la cubierta o las pieles disecadas, ¿no? Lo que se llegó a procesar. Acá también se ve, bueno, acá dice pectina, goma tragacanto,
todos son pegamentos, ¿no? Tanto la pectina es un polímero vegetal, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Se encuentran pegamentos, poliestirenos. No, esto sí, este es otro. Bueno, eso es lo que se hizo en este momento, en esas muestras. Todo lo que hemos hallado en lo que supuestamente es un tejido son componentes actuales, ¿no? Pegamentos, plásticos, papeles, bueno. Y esto es lo que involucra la parte de análisis infrarrojo de la composición de estos tejidos, ¿no? En sí, el hueso, esas partes, esos son ya, bueno, cada profesional ha hecho su evaluación, ¿no? Doctor Ernesto Ábalos, usted me pide un poco para ilustración de las personas que lo están viendo a través de este video y los presentes. Usted como químico farmacéutico, integrante del equipo científico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, o sea, son peritos forenses, que eso es muy importante, porque en un juicio, por ejemplo, decide la libertad o no de una persona. De tal es la delicadeza o el cuidado que deben tener los análisis de los especialistas que están escuchando. Doctor Ábalos, un poco para recalcar eso. Estas muestras fueron analizadas sobre estos muñecos de 30 centímetros que ustedes analizaron y que les fueron llevados, ¿no es cierto? Así es. Estos han sido hechos de todas esas fotos que han mostrado. No hemos retirado las superficies, los tejidos disecados y las uniones entre los huesos esos que parecían articulaciones es lo que hemos hecho los análisis, ¿no? Doctor, entonces, ustedes para retirar las muestras han retirado de las supuestas articulaciones de estos huesos y también de la superficie cutánea, aparentemente cutánea. Sí, aparentemente lo que cubría los cráneos, ¿no? Usted me está diciendo, doctor Ábalos, que tanto de la sustancia estrella de las articulaciones de estos cuerpos como de la superficie, aparentemente, entre comillas, cutánea, es una mezcla, vamos a decirlo en palabras sencillas, de goma o de cola que se usa para usos escolares, mezclada con papel y elementos vegetales. Sí, o sea, es pegamentos, papel, plásticos y fibras vegetales, ¿no? Es lo que está en la composición en palabras comunes, ¿no? Ok, y para terminar solamente esta parte, y tanto estos elementos pequeños que fueron entregados a ustedes a través de la Fiscalía de Nazca, que son de la misma fuente de lo que han sido los cuerpos más grandes que han sido mostrados hoy día en el Congreso de la República. Sí, todo esto, como mencionó mi compañero, es un lote, ¿no? En este lote han habido diversidad de muestras, ¿no? Esto fue una la Fiscalía cuando intervino solamente envió estas muestras, que era más fácil transportar, ¿no? Porque las otras creo que son mucho más grandes, ¿no? Como les repito, los tejidos óseos, la antigüedad, la no antigüedad, eso sí determinado ya por otro profesional, ¿no? Lo que a mí me compete es el análisis químico, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Un tejido orgánico tiene una composición, ¿no es cierto? Pero lo que hemos encontrado nosotros es otra cosa, ¿no? Es algo que actual y armado, ¿no? Ok, doctor. ¿Algo más que agregar? No, si tienen alguna pregunta, ya. Todavía no las preguntas, todavía no, al final del evento. Muchas gracias, doctor. Doctor Flavio. Adicionalmente, también hemos enviado estas mismas, estas presunto tejido de la piel a análisis de histología. En ellas, si ustedes observan acá, pueden ver que el biólogo ha determinado que hay fibras de naturaleza vegetal, ¿no? Entonces, se corrobora tanto con histología como con química que hay composición de fibras naturales, ¿no? Y la goma, por supuesto, ¿no? Recientemente, ya esto es fuera de la parte pericial, he visto estos nuevos elementos, ¿sí? Los he visto la semana pasada. Las mismas características, la misma piel que cubre este agujero magno, la misma cabeza de mamífero pequeño con dientes tricúspides, ahí pueden ver, también armados en las mismas características, ¿no? Se repite, hay un modus operandi, ¿no? Hay una repetición de elementos, ¿no? Acá, todas las partes, salvo los presuntos miembros superiores e inferiores, están formados con falanges humanas de individuos subadultos. ¿Sí? O sea, no han tenido mayor problema en usar
restos de animales y restos de restos humanos, ¿no? Este hueso de aquí es un cúbito humano también, y este de acá es un radio humano también. Falanges humanas, armadas, pegadas, como si fuesen un miembro superior, ¿no? Una mano también, que vamos a verlas repetidas en toda la colección de Maussan. Otra mano igualita, enormes dedos con 5 o 6 partes. Esto es lo que nos debe llamar la atención, el tipo de profesionales que tiene el equipo de Maussan, ¿no? Esta es una ficha técnica, una ficha taxonómica. Es decir, que para el biólogo Cruz Ríos López, este individuo que hemos visto al inicio es un individuo vivo. Y lo ha clasificado taxonómicamente, ¿no? O sea, este muñequito armado, para este biólogo, es un ser vivo. Es un extraterrestre y le ha puesto nombre, ¿no? Y el nombre de este ser es precisamente, perdón, Crawix Homo Platuris. ¿Sí? Es una ficha taxonómica. Es decir, que este biólogo no sabe distinguir entre un ser vivo y un ser que nunca tuvo vida, ¿no? Bueno, salvo las partes que conforman esto, sí tuvieron vida alguna vez, ¿no? Pero este armado nunca tuvo vida, ¿no? Este pequeño Frankenstein nunca tuvo vida, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones con esto que hemos analizado? Que no son restos de presuntos alienígenas, ¿no? Son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético y han sido cubiertos por esta mezcla de restos vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel. Se establece, por lo tanto, una manufactura de reciente data. Con todo este conjunto de conocimientos, ahora pasamos a avanzar en los datos. Ya tenemos una primera información, ahora avanzamos. Hablemos de María, rápidamente, ¿no? Si me permite, doctor, sí, hacer una interrupción. Hay que recordar a los presentes, como a los que están viendo en el video, que dentro de esta temática de las supuestas momias humanoides de Nazca, o sea, dicho de otra manera, el esqueleto o la muestra que fue mostrada al público, dentro de toda la parafernalia de momias que tenían, la denominada Momia María era la estrella, era la perfección hecha momia extraterrestre. Adelante con la Momia María, por favor. Hace algunos minutos hemos visto esto de acá, esta modificación intencional del cráneo, la hemos visto en este cráneo arqueológico, este es un material arqueológico, que se repite también acá y es una característica muy, muy común en poblaciones prehispánicas, ¿no? La posición también es característico de poblaciones prehispánicas. No es nada novedoso para los arqueólogos, ¿no? Lo que sí es novedoso para los arqueólogos es estas prolongaciones de los dedos, tanto de manos como pies, ¿no? Este tipo de deformación corresponde a una práctica funeraria nazca. Este tipo de posición del individuo corresponde también a la disposición que ejercen los nazcas sobre sus muertos, ¿no? No es nada novedoso hasta ahí, ¿no? El cráneo es un cráneo humano, hay dentición humana, y si es que hay un poquito de tiempo, el doctor Edison Raimundo, que recién ha llegado, podría darnos mayor precisión sobre esta dentadura. Por lo pronto vamos avanzando un poquito más, ¿no? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Eso es un extraterrestre? No, no es un extraterrestre. Es un individuo que tiene una deformación craneal de tipo circular, erecta. Enorme deformación craneana, ¿no? ¿Sí? Miren la posición, miren la piel. Así la vemos los arqueólogos. Es tan común ver momias entre nosotros que realmente uno ve y fácilmente reconoce, porque es años de experiencia, ¿no? Donde ustedes pueden ver de repente algo extraño, un ser con características reptiloides, con grandes manos y todo eso, los arqueólogos podemos reconocer que se trata de una momia arqueológica, ¿no? Una momia humana arqueológica, ¿no? La deformación craneana empieza bien temprano en la vida del individuo. A solo meses de edad ya se está deformando el cráneo de los individuos. Así que la momia guaguita, que tiene una deformación de ese tipo, es también un ser humano a la cual se le está deformando ya el cráneo desde muy temprano. Deformaciones del tipo bilobular. Vean ustedes la gran cantidad de deformaciones que existen en el Perú.
Si ustedes ven esto, ¿dirían que es un extraterrestre? No, pues es un ser humano a la cual se le ha comprimido la cabeza desde muy joven hasta los 8 años, en que el cráneo se consolida totalmente y ya la forma no cambia. Libros que ustedes pueden leer para informarse de formaciones culturales de Dembo y Belloni, muy bueno. La tipología que presenta ahí, miren esos cráneos. El libro de Pedro Weiss, que también pueden leerlo. Miren ahí, el registro fotográfico de poblaciones actuales. Hay cráneos deformados también actualmente. Son con vendas, se producen con tablillas, se produce, y en la selva peruana también. Deformación frontooccipital, es una práctica común. Volvamos otra vez a María, a ver, a la pobre María. Miren esta fotografía de una momia, ¿no? ¿Les parece conocido? ¿Se parece? Sí, se parece. Bastante la posición, todo. Esta es una radiografía, una tomografía que me pasaron, muy, muy interesante. Fue hecha en el Hospital Regional del Cusco. Acá está. Y donde yo quisiera llamar la atención es en los pies y en este reborde que aparentaba que los ojos de esta momia eran unos ojos enormes, ¿no? Que en esta tomografía, que en la presentación de la mañana fue presentada, no tiene esta protuberancia que se muestra al inicio, ¿no? Si ustedes recuerdan, vean esta protuberancia que rodea el ojo, ¿sí? No existe, o sea, no existe como un relieve óseo. Es decir, que la piel no puede tomar la forma que no existe, pues, del hueso, ¿no? No existe en la tomografía. La otra que llama mucho la atención es esto de los pies. Vamos a verlo. Es decir, que en los pies de la momia María hay huesos de la mano. ¿Eso es posible? Eso es imposible en cualquier parte. No puede haber ese tipo de evolución. Esa evolución no existe. ¿Me entienden? Son huesos del pie humanos en donde encontramos falanges de la mano. También falanges humanas. Y vamos a verlo. Acá, por ejemplo, esta es es fotografía de una radiografía de los pies de María, ya contrastada, ya preparada para ser visible. Y estos son las primeras falanges de la mano colocadas en los pies. Lo hemos visto, hace un ratito lo hemos visto acá en este resto humano arqueológico. De la momia María. De la momia María. Dedos, de huesos, de la mano, puestos en los pies. En los pies. ¿Con qué finalidad? Para darle esta prolongación a los dedos largos, ¿no? Para que se vean largos. Se vean largos. Extraterrestres. Así mismo. Adicionalmente, a los pies de María se le ha retirado los metacarpianos 1 y 5. De tal manera que aquí estamos viendo solo los metacarpianos 2, 3 y 4. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Hay demasiado espacio. Es decir, acá es un espacio entre superficies articulares demasiado excesiva. Son como 9 a 1 centímetro, 9 milímetros a 1 centímetro de distancia. Entonces, para dar esa apariencia de grandes dedos prolongados, se le añadió, hicieron lo más simple, ¿no? Añadieron falanges de la mano. Las primeras falanges de la mano las pusieron en los pies, ¿sí? Y luego completaron nuevamente las falanges con las mismas falanges del pie, ¿no? ¿Sí? Eso está bastante claro en las radiografías. Esta es la distancia que hay entre las superficies articulares de tarsos y metatarsianos. Esto no es natural, definitivamente. O sea, no es natural, anatómicamente no existe eso. Vamos a ver, vamos a ilustrarnos un poquito. ¿Qué hicieron? Retiraron, estos son esta es la primera metatarso y la quinta, ¿no? Son los extremos, ¿sí? Los extremos de la planta del pie. Ahora, cuando vayan a su casita, pónganse a pensar, ¿no? O sea, pónganse a pensar cómo es la anatomía del pie. Si nunca lo han pensado, es momento de pensarlo, ¿no? O sea, esto no debe volver a ocurrir, ¿no? O sea, observen acá. Retiraron la primera y la quinta. Retiraron también las falanges correspondientes.
¿siguieron usando los metatarsianos 2, 3 y 4? Usaron las falanges del pie, pero como eran muy chiquitas, las pusieron al final, ¿no? Y para completar la prolongación de los dedos, pusieron falanges de la mano. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Está claro lo que estamos viendo? ¿Hay dudas de esto que está acá? Yo creo que está bastante claro anatómicamente. Está bastante definido. Me he tomado el tiempo en la mañana de ver si han mostrado estas radiografías. Lo que han mostrado son cosas más, de 3D, ¿no? O sea, no se ve estas cosas que una simple radiografía nos puede mostrar, ¿no? Bastante útil, ¿no? Doctor, si usted me permite hacer un paréntesis. Sí. Sí. Lo vamos a tratar, doctor, sí, lo más breve posible. Pero solamente una cuarta pregunta rapidita. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver las tomografías y radiografías mostradas en la mañana del Congreso de la República? No, esas no. He visto otras. Que si hay tiempo, podríamos mostrarlas rápidamente. Otras tomografías que también son muy útiles, ¿no? Ok. Sí, vamos a avanzar entonces rápidamente. Alberto, este es Alberto. Está armado igual que los anteriores, de cabeza de perro. ¿Sí? Observen. Es una cabeza cubierta por esta cosa blanca que disimula este armado, ¿no? Las radiografías también de Alberto son muy, muy útiles. La misma que hemos visto antes, la cabeza de perro. Sinus frontalis en la parte posterior. No existe cuello. Lo único que está en correlación anatómica es el tórax y el abdomen, ¿no? La sínfisis púbica ha sido cortada. Estos son huesos humanos, por si acaso. Se ha armado un cuerpo con huesos humanos de individuos subadultos. Este de acá. ¿Subadulto significa, doctor? Que son infantes o niños. Okay. Humanos, en principio. ¿Sí? Han puesto clavículas humanas. Y estos de acá, que dan la apariencia de ser brazos, son en realidad fémures. Se observa claramente. No hay articulación, simplemente han colocado un hueso a continuación de otro y han colocado una sustancia que los junta, ¿no? Que los une. Nuevamente, falanges humanas colocadas como falanges de este tridáctilo, ¿no? Vamos por Josefina, la otra estrella del grupo Maussan, ¿no? Josefina es la que tiene los tres aparentes huevos. Nuevamente, Josefina tiene los brazos formados por tibias humanas de individuo subadulto. No hay cuello. La única parte que es anatómicamente correcta es el tórax y es el abdomen, que corresponden a un mamífero no humano. ¿Sí? Observen bien. Inclusive aquí se notan las líneas de crecimiento. La unión de la epífisis con la diáfisis son las uniones de crecimiento. Eso no lo han mencionado los científicos de... ¿Qué significa eso, doctor? Significa que este individuo, como es un individuo subadulto, todavía estaba creciendo, el proceso de crecimiento. Como era un niño, infante. Estaba creciendo. Creciendo, ¿no? Cuando llegó su muerte, era un individuo que todavía estaba en etapa de crecimiento, ¿no? No hay sínfisis púbica, ha sido cortada para ampliar la cadera, y le han puesto estas tres cosas que realmente no son huevos. O sea, los huevos nunca son tan densos, y eso lo puede explicar dentro de un ratito, si es que nos da el tiempo el tecnólogo. Vamos avanzando un poquito. Ya, acá está la clave de todo. Vean cómo ha sido roto el hueso. Cortado y roto, acá no hay puntos de articulación. Hay asimetría. Una pierna es más grande que la otra, y para completar el tamaño han roto. ¿Sí? Y son más de un individuo. Miren las densidades, son distintas. Una tiene mayor densidad, la otra tiene menos densidad, ¿no? Pero, disculpe, han utilizado más huesos de diferentes individuos. Y las diferencias en tamaño lo han corregido rompiendo el hueso. ¿Sí? Yo quisiera que eso lo observen bien. O sea, no es que yo esté creando una idea, ¿no? Se observa muy bien acá. Huesos cortados, rotos. Una pregunta, por favor. Yo también he estudiado estas momias y sabemos que la más antigua, la más cercana, es de 800 años de antigüedad. Creo que usted no me ha entendido. Y más de 1200, sí. Otras y otras 2600 de antigüedad. Sí, correcto. No estoy en desacuerdo con los fechados. Los fechados me indican que es material arqueológico. De alguna parte, claro, tienen que salir los materiales. Claro. Entiendan. No,
O sea, estos materiales, humanos, animales, salen... ¿Qué le parece, señores? ¿Qué le parece si terminamos toda la exposición y luego entramos para ir en orden a la etapa de preguntas? Así es, pero vamos a dejar que se termine toda la exposición, por favor, que es la que ustedes gentilmente invitados. Por favor, continúo para ya dar fin. A ver, sínfisis púbica cortada. Ningún elemento dentro del cuerpo humano puede ser más denso que el hueso, definitivamente. No hay cavidad acá dentro de estos elementos ovoides, ¿no? Definitivamente tienen volumen, no son elementos aplanados, tienen volumen. Acá están, acá lo observan, pero no son huevos, definitivamente. Los huevos tienen una cavidad y adentro está el producto, ¿sí? Es decir, que en la tomografía que hemos visto, todo es macizo, completamente macizo. Ningún objeto dentro del cuerpo puede ser más denso que el hueso. Esa es la cabeza de la Josefina, igualito, radiografía, muestra que eso es un cánido, es un perro, la cabeza de un perro, no hay cuello. Para darle una respuesta, acá está el médico, Jesús Salce, creo que se pida, está viendo estas mismas radiografías, cuyas fotos también estamos viendo, ¿sí? Vamos ahora por Victoria. Victoria no hay mucho que decir, es igualito, es del tipo de humanoides cabeza de perro. Tiene el cuerpo también armado con diáfisis de subadultos humanos. Igual, ahí está. Otras creaciones, por ejemplo, de la colección Maussan, vienen estos elementos, ¿no? Cabeza de mamífero carnívoro pequeño, un cuerpo completamente armado. Acá no hay nada existente. Son pedacitos de hueso, de diáfisis armadas para dar esta forma. Cabezas aisladas que también están en las páginas de Maussan y compañía, ¿no? Son las mismas características de los elementos que yo he analizado directamente. Ese conjunto de elementos que yo he analizado me permite saber estas características. ¿Me entienden? Esta es una muestra. No puedo tener el conjunto de elementos, pero con esta muestra que yo he analizado, puedo hablar de estas otras. ¿Sí? Eso es método científico, en cualquier parte, ¿no? Igualita, las mismas características son cabezas de perro, las radiografías así lo indican, ahí están. Es decir, que la cara de este extraterrestre está en la parte posterior de la cabeza del perro, como ya lo hemos explicado. Manos, nuestras manos son así, perfectas, un producto de la evolución, de millones de años de evolución, ¿no? Cada punto articular es un producto de la evolución. ¿Esto qué es? Esto es cualquier cosa. Nuevamente, diáfisis de individuos subadultos humanos colocados como palma de la mano. Una mezcla de huesos del pie y de la mano, en lo que aparenta ser una mano tridáctila. Esta mano nunca funcionó, nunca existió. Vean ahí, nuevamente, húmero, cúbito, tibia, por acá otra tibia si mal no recuerdo, acá un cuerpo vertebral. ¿Qué hace un cuerpo vertebral en una mano? ¿Qué hace un hueso del pie en una mano? Ustedes, los que conocen anatomía, seguramente me darán la razón, los que no, seguramente creerán lo que diga Maussan, ¿no? Doctor, usted me estaba diciendo que en esta mano han puesto... ¿Huesos de pie? Huesos del pie, efectivamente. Y acá lo pueden corroborar ustedes. Lo hemos visto hace un ratito. Precisamente les he mostrado a este individuo humano para que ustedes reconozcan cada parte de ese individuo humano. Es decir, que han usado huesos humanos, pero no están en los lugares correctos. Están ahí, mal armados. Falanges, se repiten las falanges, se repiten los metacarpianos. Para impresionar, seguramente le han puesto placas metálicas, y las placas metálicas también son arqueológicas, respondiendo un poco a la pregunta que decían que tenía 1200 años de antigüedad. Sí, seguro, no lo dudo, son materiales arqueológicos, de alguna parte han tenido que venir. Se le saca radiocarbono a todos son arqueológicos, no hay duda. Nazca es un lugar donde existen cementerios, y en los cementerios existe material óseo humano y existe material óseo animal. De alguna parte tienen que salir esos humanos. Doctor, si usted me permite, quiere decir que esto que estamos viendo ha sido hecho en su gran mayoría
por elementos arqueológicos, por eso su antigüedad. Así es, ha sido elaborados en la actualidad con elementos arqueológicos. Pero doctor, pero si esto es así, desde el punto de vista penal, están cometiendo un delito, porque así están es. Haciendo alteración de patrimonio arqueológico. Así es. Que está penado en el Código Penal peruano y que todos los peruanos tenemos la obligación de defenderlos. Así es. Miren acá, este otro absurdo anatómico, falanges colocadas en la palma de la mano, ¿sí? Tibia humana de un subadulto. Nuevamente, otra tibia humana subadulta colocada en la mano, en la presunta mano de este individuo. Las falanges, igual un absurdo anatómico, una mezcla de huesos del pie y de la mano, ¿no? Manos sin placa de metales, acá ya es la exquisitez de la aberración anatómica. Falanges, perdón, metacarpianos dentro de la palma de la mano. Eso es imposible anatómicamente, no existe eso. ¿No sería funcional? No existe, simplemente, ni funcional ni existe. Eso es un contrasentido evolutivo, ¿no? Todos los huesos de ahí son humanos. Quiero que entiendan eso, son humanos. Finalmente, ya de tanto hablar, los sitios arqueológicos son sitios que se depredan todos los años, ¿no? Acá vemos un sitio arqueológico, de los muchos que he visto, hay huesos humanos, hay huesos animales, nunca falta alguien que quiera hacerse millonario de la noche a la mañana. Parece que ya lo encontraron, ya hicieron ya el tema. Si antes vendían telas, antes vendían cerámica, hoy día venden restos humanos, a los arman de acuerdo como la gente quiera creer, ¿no? Sí. Conclusiones, vamos a conclusiones rápidas. Tipo 1 son cabezas. Este tipo 1 es humanoides con cabeza de perro. No me queda la menor duda que es un perro de este mundo, que es un perro de este planeta, es un Canis familiaris, ¿no? El tipo 2 es la cabeza elaborada sobre el cráneo de un mamífero carnívoro pequeño. El esqueleto postcraneal está armado con diáfisis cortadas de mamíferos pequeños. Las manos son palmas armadas con diáfisis de huesos largos de individuos adultos que se encuentran humanos, ¿eh? Humanos siempre, todos son humanos. Dedos armados con metacarpos y metatarsos completadas con falanges, las manos de humanos adultos. Bueno, María, ya habíamos visto, María tiene huesos de la mano a los pies. Eso es imposible anatómicamente. La deformación craneana que tiene María es una deformación cultural, no es nada del otro mundo. Dense una vuelta a los museos, miren el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, vayan al Museo de Ica. Culturícense un poco, ¿no? O sea, no caigan tampoco en este juego, ¿no? O sea, hay que ver, hay que ampliar nuestra visión, ¿no? Es un cuerpo momificado humano, es decir, no es extraterrestre, no es intraterrestre, no es reptiliana, no es híbrida, es simplemente una Homo sapiens, nada más, ¿no? Quiero que lean esta última parte, lo lleven a su casa, lo piensen, lo mediten. Eso lo dijo Carl Sagan hace muchos años. No solo basta con creer, ¿no? O sea, hipótesis extraordinarias requieren siempre de evidencias extraordinarias, ¿no? Cosa que aquí no hay, evidentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Listo, doctor? Faltando 7 minutos, vamos a invitar rápidamente al magíster Pedro Pérez, que se acerque aquí, por favor, y si de alguna manera puede hacer un resumen, y lo que yo creo, porque de todas maneras en el auditorio hay algunas preguntas que resolver, yo invitaría a una segunda parte de este conversatorio, en el cual vamos a insistir con la invitación a Jaime Maussan y todo su personal para una próxima fecha que debe ser de aquí máximo a una semana. ¿Para qué? Para que dentro de este análisis se incluya lo que hace unas 3 horas acaba de terminar. Los análisis realizados en el Perú, presentados en el Congreso de la República. Así que yo, antes de presentar al magíster Pedro Pérez del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quiero invitarlos a una segunda parte de este conversatorio en el cual podremos resolver todas las preguntas, porque yo sé que en el auditorio ha quedado más preguntas que respuestas, y lógicamente previa coordinación con las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, señor magíster Pedro Pérez. Muy buenas tardes. Rápidamente, no sé si podrían apagarme las luces, un favor, porque estas imágenes son bien. Tenemos la primera momia, que es Josefina. En este caso me tocó analizar estas imágenes por tomografía.
¿no? Bueno, si nosotros vemos, estas imágenes son cortes axiales. Si bien es cierto, esta estructura es ósea, ¿no? Porque digamos que la estructura ósea tiene una densidad, según las unidades Homefield, que son unidades de medida, de tomografía, ¿no? La densidad agua tiene densidad cero, ¿no? La densidad metal, que en este caso vemos que Josefina presenta, como bien dicen, unos huevos, ¿no? ¿No? Que son de rebordes circulares, aparentemente metálico. Yo lo demuestro rápidamente con haciéndole, bueno, un zoom a esto, ¿sí? Aquí tenemos las dos formas circulares, ¿no? Y bueno, haciendo un elipse tenemos, el min significa la medida, ¿no? 1935, que significa que es una densidad que sobrepasa al hueso, significa que es una densidad metálica, ¿no? Que si bien es cierto, como ya lo explicó, no son huevos, ¿ya? En cambio, la densidad del hueso, que está por aquí, más, digamos, más externamente, ¿no? Lo podemos corroborar, de 560. Esto significa que sí es densidad ósea. Ya, más no, no lo que está. Dime que le interrumpa rápidamente. Usted me dice que estos que son denominados huevos no son de material de hueso, sino de qué material son? Metálico. Son metálicos. Sí. ¿Existen ovíparos que puedan sacar huevos de metal? No. ¿En la naturaleza? Ok, adelante, por favor. Tenemos luego, viendo otra estructura rápidamente, bueno, ya de Alberto, ¿no? Quería ver de Alberto, creo. Si bien tenemos aquí. Si ustedes ven claramente, Alberto, ¿no? Ya. Aquí hay algo bien raro, ¿no? Como les había dicho, esta imagen de aquí, ¿no? Esta es una imagen frontal, ¿no? La radiografía. Acá parece una especie de metal, porque si bien es cierto, resplandece mucho más a la imagen cortical ósea, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a las cortes axiales, vamos a ver que aquí hay, si bien es cierto, miren, cómo esta imagen de densidad metálica hace artefacto, ¿bien? Por fuera del hueso, como que si le hubieran colocado una especie de tornillo, una especie de alambre metálico, ¿no? Que se evidencia claramente en esta imagen tomográfica, ¿no? ¿Sí? Bueno, es prácticamente el a María, ponlo. Vamos a ver la radiografía de María, la tomografía de María. Ajá. Ya con eso, para dar punto final. Bueno, entonces vamos a mostrar para dar punto final a esta conferencia, no debate, porque hay que recordar que hicimos la invitación formal a Jaime Monzón y su equipo para que vengan aquí. En este momento están en Lima, están exactamente a media hora de este lugar y no han querido o no han podido acercarse. Vamos a darle beneficio de la duda. Adelante, por favor. Sí. Bueno, acá tenemos a María, ¿no? Como bien claramente en esta tomografía se ve que, si bien es cierto, el pie mide más de 20 centímetros, ¿no? Entonces, es algo anormal, ¿no? Claramente se ve que acá los metatarsos han sido adicionados a carpos de la mano, ¿no? Y obviamente a falanges. O sea, no puede existir, o bueno, en este caso, ha sido, claramente se nota que ha sido incorporado, ¿no? Más huesos a la estructura del pie. Miren, esta tomografía, así simple como ustedes la ven, da mucha información, ¿no? Dientes completamente humanos, una vez más. Ahí estamos viendo cuello, estamos bajando hacia tórax. Estoy viendo una lesión a nivel torácico. Acá hay una lesión a nivel torácico. ¿Qué podría ser? Yo estaba pensando que podría ser una tuberculosis, ¿no? De la momia. No de la momia extraterrestre, sino de la momia arqueológica, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que existe en la época prehispánica, ¿no? Es una enfermedad bien sociable, ¿no? Entonces, acá estoy viendo eso. Hay una lesión en la vértebra torácica. Si vamos bajando, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver heces fecales. Acá están fecalomas, ¿no? Fecalomas, que le llaman. Estas nubecitas de acá son heces, ¿sí? Adentro está todo, ¿no? Está conservando su diafragma, está conservando pulmón, está conservando las heces, ¿no? Si seguimos bajando, vamos a poder ver los pies.
finalmente acá. Observe acá los pies, ¿no? Metatarsos, nuevamente. Ahí continúan las falanges de la mano y finalizan con las falanges nuevamente de los pies. Yo creo que ahí ya, sí, ya sería ya, sí, ya suficiente. Muy bien. Queridos amigos, han quedado el periodo de preguntas pendiente. Ya tenemos que dejar lamentablemente el aula. Queremos decir que este evento realizado por la Asociación Peruana de Astrobiología lo único que intenta es llegar a la verdad con la mente más abierta. Desde mi punto de vista, yo como Anthony Choi considero de que no estamos solos en el universo, de que es una gran posibilidad de que inteligencias superiores no humanas nos visiten, pero esa es mi apreciación personal. La única forma de poder llegar a la verdad es no mintiendo y no explotando el patrimonio arqueológico. Es muy importante que se sepa, queridos amigos, que en los análisis de mucho de lo que ha visto aquí parte de los mismos cuerpos, las mismas tomografías y los mismos rayos X que fueron utilizados por el equipo de Maussan en la primera presentación. Lo que sería ahora conveniente es, habiendo terminado hace 3 horas o 4 horas el evento, ese material vuelva a ser analizado por las autoridades y comunidad científica peruana. Por eso hacemos una invocación a la comunidad científica peruana para que se sume a nosotros en este análisis. Y sobre todo, hacemos nuevamente la invitación al señor Jaime Maussan, al señor Thierry Yamán, a todo el equipo de Gaia TV, en el cual acá hay varios representantes, que por favor los invitamos a debatir en un punto neutral, en un punto en el fiel de la balanza, debatir su posición, sus conclusiones con la nuestra. Y estamos, como no, dispuestos a aceptar la verdad, sea la que sea. Pero lo que no se puede permitir y es que, uno, no se responda a las siguientes preguntas. La primera, ¿existe o no existe en el Perú una mafia arqueológica? Segunda, ¿esa mafia arqueológica que está en Palpa y Nazca, uno de sus integrantes fue el del cual derivó todo este material? La tercera, ¿todo el material, desde este simple hasta el más sofisticado, desde las muestras radiográficas más simples hasta las más sofisticadas, todo vino de una sola fuente? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Cuarta, ¿por qué no se ha encontrado un contexto arqueológico? Si encuentran una momia faraónica, tendría que salir de un punto, de un sitio, de un yacimiento arqueológico. ¿Por qué hasta el momento no se encuentra ese yacimiento arqueológico? Cuando se salen diferentes momias árabes o egipcias, tendría que encontrarse varias. ¿Por qué solamente hasta ahora hay una sola momia María? Quinto, ¿por qué la persona que la cual ha emanado todo esto, y en un informe del señor Maussan se habla del tráfico arqueológico, ni de que el señor que les ha dado esto es un huaquero, ¿por qué no se dice de que él ha ganado miles de dólares al respecto? Y lo más interesante, que lo mostrado en la mañana es solamente una versión. Cuando se hace, por ejemplo, en el foro un debate pericial, tiene que haber un debate de un lado, un debate de otro lado, el debate pericial y el juez es el que decide. En estos momentos hemos recibido información del Congreso de la República solamente de una parte. La única forma de llegar a la verdad no es acaso que eso se confronte con la otra parte. Mientras eso no se haga, solamente estamos viendo o la mitad de la verdad o la mitad de la mentira, no la verdad. Quiero agradecer profundamente a la Asociación Peruana de Astrobiología por estar por este evento, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y decirles muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias.